A las 2 y a las 3. Fuerte el aplauso. Para esa, una de las grandes obras del gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Fondo simplemente va, pide permiso y hace la actividad que quiere, porque de eso se trata, que todos podamos disfrutar la plaza. Gracias por recibir la gorra. Hey, se lo explica a la gente. Aquí no hay paredillas, aquí no hay gobernación. La gorra que dice Plaza de la Paz. Que todo el mundo se apropie de esta plaza. Solo que queremos. Que la gente se enamore de la plaza, que la disfrute, que la cuide, que la proteja. Si tú analizas, la plaza no tiene paredillas. La plaza tiene las matas para que la gente las podría tocar, pero nadie las va a tocar, nadie se las va a robar. Vamos a agregar las placas, vamos a desarrollar el puente de cinta y más adelante nos vamos a dirigir a la catedral. Vamos por todo este proceso para que finalmente tengamos esta gran plaza aquí. Espacios promueven que la cultura siga creciendo, promueven que la juventud tenga un lugar donde estar. Crecimos en una ciudad que no tenía un lugar donde poner. Convivencia, convivir todos, participar, tener un espacio que nos permita amarnos, querernos, querernos a nuestra ciudad, enamorarnos mucho más de lo que tenemos. Por eso, como decía yo, Arroyo, en Barranquilla me quedo. El de Pila Gladys Pérez Santana, pero con el que me conocen en Barrio Abajo y en el Carnaval de Barranquilla, Juanita Pérez la Cumbiambera, la reina de las ruedas de cumbia Barrio Abajo. No, para nosotros eso ha sido mejor dicho. Ahora mismo no me cambio ni por $1,000,000 para estar en otro parque, sino en este, Barrio Abajo. Y estamos en pleno corazón del Barrio Abajo, en la 46. Gracias a Verano, gracias a todo el empuje que han tenido, gracias a Barranquilla, gracias a todo el mundo, todo el que ha podido colaborar con esta obra, mejor dicho. Tiene un lugar bien lindo en el corazón de todos los barranquilleros. No, es que eso era lo que se merecía Barranquilla porque estábamos olvidadas. Barrio Abajo estaba olvidado del progreso. Mejor dicho, cuando se quedaba parada, desde que vino el Papa hasta ahí, de aquí para acá,
Gracias a Verano, gracias a Verano, porque se dio cuenta que todavía lo necesitamos y todavía es que lo necesitamos, porque para mantener esto se necesita también mantenerlo, no tenerlo, mantenerlo, tener sentido de pertenencia, que es lo que también muchos barranquilleros no tenemos, principalmente si tiraron el papel, si tiraron la concha, si tiraron la lata. Si hay una parte que se ven tan linda, pero también tan horrible, llena de basura. Entonces tenemos que tener sentido de pertenencia para mantener lo que tenemos, lo que nos han hecho, lo que nos han regalado. Aura Herrera. Señora Aura, ¿cómo le parece esta nueva Plaza de la Paz aquí en Barranquilla? Hermosa, es lo mejor que tiene Barranquilla, la Plaza de la Paz. ¿Qué es lo que más le ha gustado de lo que ha visto que tiene? Pues todo, todo, en general todo. No puedo decir que una cosa que la otra, pero todo me parece espectacular. ¿Y qué ha visto? O sea, que tiene una fuente, que tiene que ser... Pues la fuente esa que tiene las luces de colores. Uy, hermosas. Nunca la había visto. Sí.